representan una fuerza, representan un sueño, una visión. Y esa visión es que por fin tengamos en el sur de Valdivia, para los barrios pobres, justicia territorial, que tengamos justicia ambiental. Estamos cansados ya de tantas promesas, estamos cansados ya de tanta basura. Y lo digo así, con toda seriedad y con toda responsabilidad, porque si este problema ambiental, este problema de basura, estuviera en los barrios acomodados, de Valdivia o de cualquier ciudad de Chile, este problema ya estaría solucionado. Pero lo que pasa es que las personas que hoy día detentan el poder, para ellos, los niños rubios valen más que los niños morenos, las mujeres rubias valen más que los niños morenos, y eso está mal, están equivocados, valemos lo mismo. Nuestros niños no tienen por qué vivir con ratones. Hace dos semanas atrás, un dirigente, don Elonterio, me contaba con pena y me contaba con rabia que se paseaban así unos morenes por el jardín infantil donde están los niños morenos de Valdivia. Nosotros le decimos con toda responsabilidad al gobierno que él tiene las manos, él tiene el poder para resolver ese problema. ¿Por qué no lo hace? Queremos decirle también, y que lo sepa toda la ciudad de Valdivia, de que existe hoy día la posibilidad de solucionar este problema y de tener un parque urbano y deportivo desde Pedro Ramón, donde está la cuenta, hasta la vía de Don Mac. Y esa posibilidad está porque existe el terreno, que hoy día el Estado quiere vender al mejor postor. Esos terrenos son los terrenos de la Isla Texas. Esos terrenos perfectamente hoy día pueden entregarse para viabilizar la ley de financiamiento compartido. De solucionar este problema de una buena vez por todas. Estamos cansados de cuando vienen las elecciones, empiezan nuevamente las promesas. Ya llevamos dos años que parece que son mentiras. Durante dos años nos prometieron que esto no iban a solucionar. Y ahora que se acaba el gobierno, nos ofrecen que recién van a sacar el ERS. Dejamos a todas las instituciones del sur de la Argentina, a todos los pobladores, hasta la texto, para negar el voto. En el que nosotros tenemos hoy día es la primera de la actividad que van a ir.